Gracias por conectarse con nosotros en esta actualización que hace MSP Latino en este momento con una información muy importante para Colombia. Hoy es un día histórico e importante para el país, pues se inició formalmente el plan de vacunación contra el COVID-19. Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, fue la escogida para iniciar este programa y dar, pues entonces, o aplicar la primera dosis a una persona. Desde tempranas horas de la mañana, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se trasladó a este departamento de Sucre en compañía de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para dar formalmente entonces apertura a este plan. Lo que veremos a continuación son las palabras justamente del mandatario minutos después de haber pisado este departamento. Escuchemos. Frontal, Sucre, damos rumbo a Sincelejo a aplicar la primera vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Hoy es un día donde Colombia empieza la vacunación masiva, segura y gratuita con la que vamos a enfrentar esta enfermedad. Todos unidos con la B de vacunas, con la B de victoria. Fue Verónica Machado, de 46 años, quien recibió la primera dosis de un lote de 50.000 vacunas fabricadas por Pfizer que llegaron este lunes al país. Machado es enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo. Esta enfermera recibió formalmente su carnet de vacunada, que mostró muy orgullosa a la prensa oficial y señaló también, abro comillas: "Para mí es un orgullo, un honor que me hagan parte de este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún seguimos acá. Entonces, me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo". Esto dijo la mujer antes de recibir la inmunización y justamente vamos a ver cómo fue el momento cumbre en el que ella se aplicó esta primera dosis, el momento en que la recibió. Veamos. Bien, después de ese importante momento, el presidente Iván Duque resaltó el trabajo de la mujer que representa el 70% del personal que labora en el sector salud en Colombia y recalcó también el trabajo de estas dos mujeres protagonistas del día. Repetimos, la enfermera Verónica Machado, quien fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19, y la enfermera Angélica Narváez, quien fue precisamente la encargada de aplicarla. El mandatario de los colombianos también señaló en este acto que es el comienzo de un nuevo capítulo para derrotar la pandemia del coronavirus en el país y en el mundo. Escuchemos parte de sus palabras en un acto público. Empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Y se aplica hoy por primera vez acá en Sincelejo, en un hospital público, y recibe la vacuna una jefe de enfermería, Verónica Machado, una mujer que ha salvado vidas y que ha estado en la primera línea de atención contra el COVID-19. El mandatario de los colombianos también señaló en esta alocución que a medida que vayan llegando las vacunas al país con las directrices del Ministerio de Salud, pues se irá haciendo justamente la distribución de las dosis en distintas partes del país, en donde ya también se han escogido las primeras personas que van a recibir la inmunización. El objetivo será vacunar entonces a 35 millones de colombianos y lograr la inmunidad colectiva. Me permito dar el orden también en el que se hará este proceso de vacunación. Justamente hoy fue Sincelejo y Montería. Mañana, jueves, continuará siendo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cundinamarca. El viernes continúa en Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar. Este sábado será Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué. El lunes 22 será Yopal, Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa y Villavicencio. Y el martes 23, Inírida, San José del Guaviare, Santa Marta, San Andrés y Puerto Carreño. Iván Duque, el presidente de Colombia, también finalizó
esta locución de hoy con un homenaje a los más de 2.300.000 personas que han fallecido en el mundo y más de 57.000 colombianos que han perdido la vida a causa del COVID-19. Para esta primera fase, entonces, comienza hoy en Sincelejo y Montería y continuará en los próximos días hasta lograr una inmunidad colectiva en el país, que es la meta que ha dicho el presidente Duque. 35 millones de colombianos vacunados contra el COVID-19. Nosotros estaremos atentos a todo el desarrollo de esta información. Gracias a ustedes por hacer conexión con nosotros a esta hora. Feliz tarde.